Bueno, estamos de regreso y estamos recibiendo a la intendenta de la ciudad de Chimbas, Daniela Rodríguez, no de Rawson, como pifié recién. ¿Qué tal, Daniela? Bienvenida. Hola, muy buenos días. No van a invadir Rawson, ¿no? No. No está tan lejos, pero bueno. Pero en otra punta hay que atravesar otro departamento para llegar a Rawson. Está bien. Bueno, un saludo a todos los rawsinos con mucho cariño. También. Pero ha sido aludida Daniela Rodríguez. Sí. Esta mañana pasábamos la declaración de Karina Navarro. Porque claro, el tema del anuncio que hicieron ustedes en Chimbas del bono para los municipales ha generado como un parámetro, una expectativa para el bono de los estatales provinciales. Sí. Contame cómo es este bono y cómo tomaron la decisión. Mira, la decisión nosotros es una política que nosotros venimos teniendo para adentro, porque bueno, generalmente los recortes, el gasto público y demás se hacen y siempre repercute en los sueldos. En la línea de trabajadores, el contratado es el que menos beneficios tiene, el que menos gana, y las paritarias, ellos no están contenidos dentro de paritarias. Cuestión que Fabián dejó un bono en diciembre, ya lo dejó programado, yo en junio lo pudimos realizar y podemos cumplir, y bueno, viene diciembre, la realidad económica para todos es exactamente igual. El colectivo, lo que sabemos decir, todo cuesta, las tarifas. Entonces, ¿cómo apaleás vos una Navidad que querés tener? Fue pensado únicamente, exclusivamente de mi parte para la mesa de familia. Uh-huh. En base a eso hicimos un gran esfuerzo y pude tomar la decisión. Realmente no ha sido un comunicado oficial, fue una conversación y explotó. Claro. No está contemplado por el momento la planta permanente, porque por una cuestión obvia, que es lo que dije anteriormente, en la línea de trabajadores, quienes menos tienen son los trabajadores contratados, y por eso es para ellos fue pensado. Solo para los contratados. Por el momento solamente para los contratados. Y sí, déjame decir que todas las paritarias yo las he venido cumpliendo, voy al unísono de la provincia, siempre tratando de respetar esa línea. Entonces, hablando de ese tema, justamente es que salió el tema del bono de los contratados. Claro. Sin embargo, bueno, estamos esperando el cierre de las paritarias de provincia para poder nosotros ajustarnos a ellos y ver de qué manera lo podemos cumplir. Con lo cual, si viene, se acuerda, como parece que se va a acordar, bono para los estatales provinciales, también vos... Debo contemplarlo. Bajarías eso al municipio. Debo contemplarlo. ¿De qué magnitud es el bono para los contratados? Mira, la magnitud es superadora a junio, que fue de 50.000 pesos, pero hoy entiendo que debe ser superadora, si es que me planteo una escala de entre 70.000 y 100.000 pesos. Si puedo, que no lo creo, porque debería ser para todos por igual, en realidad, ¿no? Para ser más justa, me hubiera gustado que sea un poco más para los contratados, uh-huh. Porque justamente su contrato es muy por debajo de lo que un planta permanente. Cuando hablas de una escala de 70.000 a 100.000 es porque varían los montos de los contratos. No va a ser un bono exactamente fijo para igual todos. Igual para todos, pero no lo he definido todavía. Claro. No lo he definido. Está bien, está bien. Hoy a mediodía, por cuestiones técnicas, ayer no pude reunirme con el gabinete, pero hoy al mediodía me reúno con Hacienda y Tesorería para ver justamente ese tema. Para definirle y ponerle un monto fijo. Yo creo que va a ser por lo más alto, porque... Cerca de los 100. Bueno, sí, ya no. Sí. A esta altura no puedo decir que sea 70, ¿no? Y no, después de haber hecho 100, ¿viste? Nadie te va a aceptar... La verdad menos. Que sí. Siempre el esfuerzo yo lo hago. En realidad creo que el esfuerzo lo tengo que hacer yo, no ellos. Uh-huh. Mucho de la gestión se sostiene gracias a los contratados. Entonces tenemos una muy buena relación y es lo que queremos seguir haciéndolo, reconociendo en realidad al trabajador, a sus derechos, que todavía no están muy claros. Viste, el contrato es muy insulso.
La verdad que desconoce los derechos del trabajador. Daniela, hablaste recién de las dificultades y del esfuerzo, ¿no? Porque ha sido un año con muchas dificultades. Y hay un capítulo en esas dificultades que está sin resolver. Y es el del alumbrado público, que está incluido en la boleta de la luz, en la boleta de Naturgy. Han accionado ya, entiendo que estaban coordinando con otros intendentes, ¿no? Sí, todos los intendentes vamos en el mismo camino. Creo que hay una realidad dentro de Chimbas, es que al tener tasa inmobiliaria municipal cero peso, la recaudación que se hace es simplemente por la boleta, ¿no? Sí. A partir del Acuerdo San Juan, la característica, el impuesto que se cobra en la boleta del teléfono solamente alumbrado público. El barrido y la limpieza, el barrido y la limpieza no está contenido ahí. Es solamente alumbrado de los espacios públicos. Entonces, no es que estamos cobrando algo que no corresponda dependiendo la naturaleza de la boleta de Naturgy, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Entonces, bueno, todas esas acciones las venimos trabajando. Sería muy, para nosotros sería un golpe grandísimo. ¿Y cómo van a proceder? ¿Están hablando de un recurso? Un recurso de amparo. ¿Colectivo, compartido o individual? Es individual, lo presentaríamos en forma colectiva y por supuesto tengo entendido que provincia, que de hecho se puso y agradecemos mucho a trabajar también al unísono para poder lograr un objetivo en común. ¿Y esto cuándo lo estarían presentando? Mira, yo entiendo que debe ser lo más urgentemente posible, dada que hay una resolución dando vuelta y es como un mandato. Sí me alarma mucho, como dije anteriormente, el desconocimiento a las autonomías de los municipios. Sí entiendo que debemos resguardar al consumidor, en este caso, y siempre va a ser así, al habitante, al ciudadano de Chimbas. En este caso, pero nunca se ha cobrado algo fuera de su naturaleza. ¿Cómo has visto el gobierno nacional en este primer año que prácticamente han cumplido, ¿no? El 10 de diciembre van a estar todos cumpliendo al unísono el primer año de gestión. Sí, bueno, ni más ni menos que algo que no hayan prometido, todos lo están cumpliendo. El hecho es que, bueno, sigo sosteniendo exactamente la misma opinión desde la última entrevista que tuve contigo, que es el recorte del gasto público, pero va incluido salud, vivienda, obra pública, seguridad, va incluido absolutamente todo. La verdad que me alarma y un montón, porque que vayas a los centros de salud y no tengan remedios, que vayas a los centros de salud, que no esté el especialista, eso es el recorte del gasto público, que los subsidios que hay, familias que sí necesitan un subsidio de energía, sí necesitan el subsidio del transporte. La verdad que pagamos el transporte más caro de la Argentina. Entonces siempre el gasto público, si el gasto público se hace el recorte por el lado más finito, bueno, siempre lo seguimos pagando los más pobres. ¿Consideras que es un gobierno para ricos? Sí, por supuesto que sí. Daniela, quería consultarte, bueno, en esta definición o en este análisis que hiciste con respecto al gobierno nacional, Chimbas siempre ha tenido una alta demanda de ayuda social, de ayuda alimentaria. ¿Cómo ha sido este año y cómo han logrado atravesarlo? ¿Cuánto se ha incrementado esta necesidad? Se incrementó bastante, siempre ha sido constante, no debo decir que se ha incrementado. Sí hay una... hay un descontento, hay una tristeza, no te lo manifiestan. Es muy triste ver a abuelos hoy en día, que cuando ellos podían medianamente vivir con lo que recibían. Pero es muy triste recibir un abuelo, una abuela, mire, discúlpeme, necesito, porque no me alcanzó, porque no pude comprar los remedios y es una realidad. Entonces es muy fuerte ver eso. Chimba socialmente ha sido vulnerable, pero ahí en Chimba no hay vagos, no tiene que ver con eso. Hay una informalidad laboral, hay una baja de la capacitación de la mano de obra especializada, que es lo que necesitamos y siempre hemos estado trabajando, gestionando y empujando para que esa realidad vaya cambiando. Hoy, si la minería
hostelería viene a necesitar mano de obra especializada, es bueno que también se mire el departamento, habiendo tenido 3 tecnicaturas ahí en pie de abrirse para que los chimberos y chimberas puedan acceder a esa formalidad laboral que se necesita, como también ser atendidos en un sinnúmero de cuestiones. Sí, hay una realidad que la municipalidad, un municipio cualquiera, no solamente la de Chimbas, voy a hablar por todos, es el primer escalón de contención social, siempre es el primer lugar donde se golpea la puerta y es donde entiendo que siempre deben, y de hecho siempre hay una respuesta y generalmente favorable, o al menos nosotros nos manejamos con la verdad. No te puedo ayudar con esto, pero tal vez esto te ayude, te empuje a poder conseguir el total. Es muy fuerte cuando te dicen tengo 3 boletas de luz sin pagar, sí. Mis hijos están estudiando, tengo un adolescente que está saliendo de la secundaria, ya entró al cursillo de la universidad. Hay en todo ese contexto de vulnerabilidad, está la familia que quiere sacar adelante a sus hijos. ¿Cómo se saca esos niños adelante? Con educación. Y el municipio, pudiendo hacer la contención social de la mejor manera, deportiva, cultural, buscando herramientas que nosotros podamos acercar y que puedan mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, el laboratorio de oficios que tenemos dentro del departamento está teniendo un resultado fantástico y ya están pidiendo el segundo módulo. Entonces, estamos trabajando para ello porque eso garantiza una certificación que la universidad también nos pone su aval y que a cada uno de ellos, aspirantes a futuros trabajos, puedan tener otro horizonte. Claro, ¿no? Claro. Daniela, sí. ¿Lograron sintonizar con el gobierno provincial a pesar de integrar espacios políticos diferentes? Siempre. Sí. De mi parte yo tengo muy buen diálogo con todos, inclusive si es con el Consejo Deliberante también tengo diálogo en pleno, sobre todo con mi oposición, sí. Ya soy oposición a nivel provincial. Dentro del Consejo hay buen diálogo. Creo que estos son tiempos justamente del cambio necesario que debe dar estos políticos que hoy estamos, que somos contemporáneos y que debemos dar el ejemplo para poder sacar esta Argentina, San Juan y cada uno de los municipios delante, ¿no? Uh-huh. Es muy necesario. ¿Con el gobernador Orrego has tenido diálogo? Sí. Siempre es bueno, he sentido que me ha escuchado, uh-huh. Lo cual agradezco mucho y lo debo dar a conocer porque es necesario que eso también se sepa. ¿Y con los intendentes limítrofes? Porque es variopinto, ¿viste? Oh, y tenés esa avenida Benavides enorme y pasás de Miodosky a Laciar, a buen Orrego. Buen diálogo también, ¿no? Sí, buen diálogo. Sí, tenemos buen. Con Susana y Sergio, particularmente, sí, desde el momento uno siempre hemos tenido buen diálogo. Digamos que necesitamos que esa calle que no nos divide, nos une, sí. La podamos mejorar y creo que es necesario que nos reunamos los 3 para poder pedir al gobierno de la provincia que la podamos mejorar, dado que es una ruta provincial y el crecimiento inmobiliario que se ha dado tanto total. Dentro de nuestro departamento como en los vecinos, sí. También es necesario que se dé. Sí. ¿2025? ¿Hablemos? ¿Ah? Bueno, sí. Mira que está. Venga preparado. Mira, viste, obviamente. Está a la vuelta del calendario. Ya, sí, ya no, es un suspiro y ya estamos brindando. Viste, sí. Brindis y listas. Y ya. Empezar a proyectar. y a tachar no. ¿Va a ser candidato Fabián Gramajo, no? Mira, es una pregunta que creo que se le deberían hacer a él. Y no, sí, pero no está medio arisco, viste. Mira, voy a ser estrictamente objetiva, sí. Que lo puedo ser para aquellos que no tengan, que crean que no lo puedo ser. Sí, puedo hacer y tengo la capacidad de separar absolutamente sí. Todo, lo puedo hacer. Así es que esta va a ser estrictamente una opinión personalísima. Creo que Fabián tiene todas las condiciones para poder participar.
no es un lanzamiento de mi parte ni un pedido público para que lo haga, es una decisión. Un operativo clamor. Es una decisión en realidad muy personal, sí, de él. Pero creo que él se ha formado, está para poder serlo. Capacidad de trabajo la tiene, la sigue teniendo, siempre trabaja en justamente lo que hemos ido pensando, se ha ido logrando. Por ahí, si te puedo anclar esta pregunta a la primera que me hiciste, ¿cómo hicimos para pagar el bono? Sí. Esta continuidad de proyecto garantizó poder seguir trabajando en buenos términos dentro de Chimbas y haber logrado todos los objetivos que logramos durante todo el año. Si él no me hubiera dejado el bono, él se fue el 10 y sí, el bono se pagó el 20 aproximadamente. Si él no hubiera dejado eso, yo la verdad no lo hubiera podido hacer efectivo. Y el 28 había que pagar sueldos del mes de enero. Sí. Entonces, esa continuidad a mí me garantizó seguir trabajando durante todo el año tranquilamente, dado que he podido hacer grandes inauguraciones dentro del departamento y que seguimos trabajando. Entonces, ese trabajo en equipo también tiene que ver él. Y creo que están dadas las condiciones políticas, uh-huh, y también tiene las condiciones personales para poder hacerlo. Y al PJ tiene buen diálogo con absolutamente todos. Ahí quiero ir. ¿Viste que el PJ? No me lo tenés que preguntar, te lo digo yo. No, sí te lo tengo que preguntar. Viste que el PJ se dio una nueva conducción, pero sí, está en proceso, ¿viste? La unidad, sí, es algo que les cuesta. Mira, mucho, les cuesta, ¿no? También voy a ser objetiva, les cuesta a todos los partidos políticos. Al oficialismo actual nacional también les cuesta. Sí. O sea, tan recién creo armando la conducción. Y es parte, esto no es una crítica, pero es parte del folclore que tiene, sí, propio un partido. Mira, yo celebro siempre que haya el diálogo, ese consenso para haber podido lograr esa unidad. Ahora esa unidad debe madurar, debe crecer y debe sentar buenas bases. Creo que lo están haciendo. Uh-huh. Y bueno, denle tiempo. Hace muy poquito que hemos logrado eso que no creíamos que se iba a poder lograr. Algunos sí, otros no. Sí. Unos estábamos de acuerdo, otros no. Pero eso, mira, en las decisiones que se toman, siempre el contento al 100% no lo y se logra. Siempre queda algún disconforme. Entonces, por ahí. Sí. ¿Te imaginas lista de unidad del año que viene? Ojalá. Sí. Sí, ojalá. ¿Sos partidaria de eso? Sí, a mí, yo creo que la unidad, mira, entiendo que las disidencias se pueden dar y se deben dar puertas hacia adentro. Vos podés disentir en absolutamente sí, todo y lograr ese diálogo y ese consenso necesario para lograr una unificación de la opinión. Y vos sabés que yo lo celebro que eso haya, pero puertas hacia adentro, tratando de mejorar aquella imagen que por algún tiempo nos dedicamos a que se desgaste. Claro. Hablo de la política en general. Sí, sí, sí. Y sí, en sí, lo particular con el PJ, bueno, es necesario que eso se dé. Uh-huh. Que las discusiones se den puertas hacia adentro es fundamental. Bueno, discusiones tienen que haber. No, no, por supuesto, pero hay una alta posibilidad de que eliminen las PASO el año que viene. Y nosotros no opinamos eso, o sea, no estamos de acuerdo con la eliminación de las PASO. Yo entiendo todo, pero bueno, es una opinión, sí, ¿no es cierto? Uno se ajusta a las decisiones. Creo que es saludable porque hablo también de las minorías hasta dentro de un partido donde las mayorías somos sí, mayoría, o sea, tenemos un caudal grande sí, de votos. Vos sabés que las PASO es fundamental para aquellos que se quieran presentar y no hayan logrado a lo mejor la unidad con la conducción y que quieren, y es legítimo por democracia poder presentarse. Sí. Y lo otro es Cristina. Cristina volvió a la conducción del PJ más empoderada que nunca. ¿Hasta dónde? ¿Cómo lo estás viendo vos? A lo mejor por una cuestión de género también, de identificación. Vos me dirás. Mira, por cuestión de género le doy el 100%, porque la verdad que en definitiva, generalmente las mujeres somos las más aguerridas, somos las que salimos a poner el pecho siempre, y hablo tomando la historia sí, de la Argentina. Siempre las mujeres hemos estado campujando hasta armas para poder salir a batallar y poder lograr batallas y libertar a Argentina, América y demás. Siempre hemos sido muy colaboradoras en ello. Y el mundo es de los valientes. El que se quiera poner el overol, a ver, cualquiera se lo puede poner. Pero yo calculo
en sus zapatos. Debe haber mirado para acá, para allá. Muchos valientes no debe haber habido. Entonces, sabe para ella. Que ella, sí. Claro. ¿Te gusta? Sí, me gusta la forma. Sí, claro que sí. Es que alguien tiene que tomar la posta. ¿Sí? Sí. Sí, alguien la tiene que tomar la posta. ¿Te considerarías cristinista? No me considero cristinista. Uh-huh. No me considero. Siempre he sido más de Néstor que de Cristina. Porque las mujeres somos muy competitivas entre nosotras, ¿viste? Por una cuestión. Pero en realidad yo admiro su interés, admiro su capacidad, su inteligencia en muchos casos. Yo en el tema de la justicia no me voy a meter porque, bueno, creo que estamos en una cuestión bien brava de que todo está en crisis, ¿no? La justicia, sí, las los instituciones. Gobiernos, las instituciones... los pensamientos, estamos en un punto bastante crítico donde, a ver, si la iglesia hay gente buena, gente mala, conducida, ¿no? Sí, sí. La política también, la salud también, es todo, hay una crisis grande. Sí, sí, por también, supuesto. También, claro, no somos exentos de eso. Tres mensajes, ¿eh? Tres, no más de tres. No de los 200 que que me han pasado del control. Son consultas puntuales. Bueno. Buen día, Daniel y Romina. Díganle a la intendenta que en el conjunto 11, barrio conjunto 11, sí, que venga a visitarnos. Hay tenemos muchas... reunión planificada, si no me equivoco, hoy o mañana. Ah, bueno, hablan de necesidades de seguridad. Bueno. Es algo que estábamos hablando en privado con Daniel. Uh-huh. Disculpen, bandancheros, soy Alicia. Pregunta para la intendenta de Chimbas: ¿qué sabe del barrio Tres Marías? Los quiero mucho. ¿Cuándo lo pueden entregar? Ay, me encantaría ayudar a haberlo terminado, haberlo entregado. No me corresponde a mí, por supuesto, eso es parte de la administración de provincia. Entiendo que lo que se ha ido pudiendo terminar y siendo federales en todos los departamentos se ha ido entregando barrios. Uh-huh. Teniendo en cuenta el grado de terminación que se tenía o que se necesitaba en realidad. Se ha empezado por los que menos terminación necesitaba, y calculo que gradualmente. No tengo datos oficiales de la entrega de esa barrio, por supuesto. Buenos días, Bandancho. Una pregunta para la señora intendenta: si va a arreglar la plaza y pavimentar el barrio Los Toneles. Mira, Los Toneles no lo vamos a pavimentar porque de mi administración sería prácticamente imposible. ¿Por costo? Por cuestiones de costo. Sí, es altísimo poder lograr. Estoy bachando, estamos bachando y mejorando en general. Y el tema de plazas, ya estamos trabajando en el presupuesto en obras y en lo que queremos terminar de hacer. Lo que no pudimos hacer este año por cuestiones obvias de la economía, pero cumplir con eso, pero también en qué encaramos este año. Que son cosas buenas también. ¿La Plaza de Los Toneles puede ir para el 25? Y tal vez, estamos trabajando en el presupuesto en obras. Hagamos un esfuerzo. Y por supuesto que Se lo han pedido en banda. Sí, claro que sí, lo vamos a trabajar mucho, hay que trabajar mucho, voy a permitirme este minutito o este segundito. Sí, sí. En realidad, hay que trabajar mucho con la comunidad, hay muchos espacios públicos verdes, hermosos para todos y necesitamos del cuidado y de la... El compromiso. De visualizar absolutamente todo porque hemos tenido mucho vandalismo dentro de los espacios públicos y es pensado para todos, no para algunos. Sí, ojo con eso. Uh-huh. Romy, sí. Daniela, recién y siguiendo la línea esto de hablar del 2025, se habló de elecciones, pero un poquito más acá del 2025 tenemos un evento que es importante a los afectos de los chimberos, que tiene que ver con el carnaval. Recuerdo la última vez que viniste, me dijiste, el carnaval se va a hacer. ¿El carnaval se va a hacer? Claro que sí. ¿Cómo vienen los preparativos? ¿Ya están trabajando en eso? Sí, en realidad nunca dejamos de trabajar con el tema de carnaval. Uh-huh. Porque, bueno, decir que no este año en la edición del carnaval fue muy duro, pero bueno, fue muy inteligente también haber tomado esa decisión. Así es que seguimos trabajando en poder ver la factibilidad económica sobre todo. Hoy puedo decir que la voy a poder realizar, estamos trabajando enérgicamente en poder ser muy minuciosos en los costos, que son muy altos, sobre todo en la logística que se necesita para cualquier fiesta.
que se haga. Cualquier evento de estas magnitudes, el carnaval es muy grande, no solamente es lo que se ve tal vez en cámara para lo que se visualiza en cámara, pero también hay todo un aparato de trabajo. Hay agrupaciones que están trabajando, sus familias, los insumos, esa contención que se hace cultural, social. La verdad que me pone muy feliz poder decir que sí, ya tiene fecha. Es el 28, 1 y 2 de marzo, que es el fin de semana de carnaval. Uh-huh. Así que esa fiesta es la de los chumberos y estamos trabajando para que eso se concrete, Dios mediante también. ¿Allá en el Costanera? Sí, en el Costanera. Porque vos recuerdas que, bueno, tanto que trabajamos por el Corsódromo y que esa calle fue pensada para eso. Entonces, sí, es el lugar por excelencia. Perfecto. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Daniela Rodríguez, intendenta de la ciudad de Chimbas, pasó por aquí por Banda Ancha. Pausa. Chau, volvemos.